Qué lindo día estirarse bajo la llovizna. El tema del fin de semana en todos los medios es el revival de los 90, del menemismo. Eso no es factible, muchachos. La copia fiel nunca ocurre. Ya lo decía Heráclito, es imposible bañarse dos veces en el mismo río. ¿Tienen alguna duda? Vean las fotos de Yuyito, de Adriana Broski hoy, tan lejos de aquel esplendor de sus 25, 30, 35 años. Es imposible la copia fiel, muchachos. Puede haber tintes, pero bueno, al respecto, vamos que les cuento de un viaje que hice ayer a la zona norte del conurbano y por un corte en la Panamericana me tuve que meter por el partido San Martín. Les cuento un poco ahí. Vamos, buen domingo. Cruzando el partido de San Martín, había un accidente en la Panamericana y me mandó por acá para ahorrar tiempo. Es un mundo. Es un gran exponente de todo este tejido del conurbano. Talleres, galpones. Es el principal desafío que tiene cualquier gobierno en la Argentina. ¿Qué políticas impulsar que contengan toda esta realidad? Estos son los lugares precisamente que en el estallido de la convertibilidad, en el Big Bang de 2001, llegaron a tener tasas de desempleo de doble dígito. 17%, 18%. Algunos partidos como General Pueyrredón, que también tiene su propio conurbano, Mar del Plata, casi 19%. Bueno, eso fue lo que condicionó y terminó haciendo volar por el aire aquel plan que, bueno, se habla tanto en estos días de que Milei, aparte con nombres emblemáticos de aquella época, como el futuro procurador del Tesoro, Parra, o el quizás presidente de la Cámara de Diputados, que es Adrián Menem, sobrino de Carlos Menem, hijo de Eduardo. Bueno, recuperar aquel músculo, aquella política de modernización, de apertura, de estabilidad, bueno, implica generar cambios profundos en estos lugares que precisamente están salpicados y predominan todas las industrias protegidas de sustitución de importaciones, casi todo apuntado al mercado interno. ¿Cómo resolver esto? Va a ser el principal condicionante de cualquier cosa que haga Milei, y si quiere reflotar políticas en la misma clave, lo veo muy complicado, porque si hay algo que exige esta época y la experiencia del kirchnerismo, que de alguna forma implicó contemplar todas estas realidades, ese proceso de los 2000 tan apoyado en el mercado interno, en el músculo político de estos partidos. Bueno, más allá de que haya perdido el peronismo en su formato de época, degenerado, por supuesto,
el kirchnerismo funcionó en un momento un formato razonable de época del peronismo, pero bueno, esta deriva lo llevó hacia otro lugar, sobre todo en todo lo que fue el proceso liderado por Cristina. Así que bueno, acá donde está, y precisamente algo que hace mucho sentido al título del libro de Carlos Pañi, El Nudo. Acá está el nudo que condiciona cualquier plan económico, y sobre todo uno que se mueva en base a nuevas claves políticas. Esto es típico, típico tejido, pequeñas industrias, es una especie de Midwest, algo parecido a lo que viene Estados Unidos, tejido industrial de galpones típicos que vi en ciudades como Detroit, que por supuesto ya han tenido una reconversión bastante profunda, pero han quedado muchos de ellos abandonados. Hora de dejar atrás Cleveland y viajar a Detroit, ciudad que ejemplifica como pocas el proceso de destrucción creativa al que aludía Schumpeter hace 80 años. Bueno, ya en el suburbio de Detroit, llegando a la planta Packard. Este es uno de los rostros de estos procesos de fuerte cambio. De hecho, más allá de que esta planta tiene que ver con una historia bastante remota, porque cerró en el año 53, esta ciudad ha vivido este proceso en varias oportunidades, y de hecho lo vivió con profundidad en los años 70, pero no fue la última vez. También lo volvió a vivir a partir del año 95, entre el año 95 y 2005, perdió un montón de puestos de trabajo esta industria. Este es nuestro Midwest. Es más, si de reflotar eslogans de época trumpistas con Make Argentina Great Again, como le dijo Trump. And I am very proud of you. You will turn your country around and truly make Argentina great again. Justamente se trató de eso, del trumpismo, de reflotar viejas nostalgias de la época del poderío industrial americano. Así que bueno, hay que ver cómo resuelve Milei esto. ¿Será una economía como la de los 90 o más de clave trumpista? Protección con algunos tintes de liberalismo, pero no tuvo tanto que ver con eso. Calle Zarratea, esta suerte de Midwest argentino, que en realidad tiene toques de Far West en todo lo que hace a la inseguridad, a la penetración de ciertas bandas, el desorden, y bueno, cómo contener en un proceso de modernización, de apertura, de liberalización, toda esta realidad. ¿Qué es lo que puntualmente reflotará Milei con sus políticas? ¿Será algo onda noventas o con un blend, un paragolpe, un barniz noventista, impulsar por ahí políticas más en clave trumpista, algo que le daría sentido al Make Argentina Great Again? Esas incógnitas se van a develar de alguna manera el próximo 12 de diciembre, cuando esté la configuración final del gabinete, a ver si va a un esquema de pragmatismo, de adaptación de políticas al nuevo clima de época, o si ensayará o intentará restaurar. Políticas
de dudosa viabilidad, yo diría más bien en el plano político-electoral. Si estos partidos, como ocurrió a fines de los 90, empiezan a arrojar indicadores sociales y de desempleo similares a los de aquella época, y va a estar en problemas. Además, porque hay también ya un reflejo de políticas sociales, de protección, de reacción y de movilización que no había en aquella época, y que fueron facilitadas muchas de esas cosas por la explosión de la convertibilidad de 2001. Esas explosiones, como dije en otros videos, facilitan dos cosas. Por un lado, no hay que explicarle nada a nadie. Y donde ahí lo que digo es que en Argentina no hay banco de datos respecto a experiencias de cirugía mayor que no hayan sido precedidas por un estallido previo como los ocurridos en 1989 y 2001. Estas grandes explosiones, más allá de los padecimientos que generan, tienen beneficios por doble vía. En primer lugar, las crisis, estas terminales, exceptúan a los líderes de la necesidad de explicar las cosas. Los estallidos hacen de que uno no tenga que explicarle nada a nadie. En segundo término, otra característica que tienen los grandes estallidos es que dejan a todos los actores políticos, empresariales, lobbies, medios de comunicación, mansitos. Tienen que ir con la escupidera en mano a tocarle la puerta al poder político para buscar compensaciones o evitar caídas. En el caso de los sindicatos, por ejemplo, las crisis implican caídas brutales de los salarios reales. Bueno, eso es lo que facilita los procesos de reconstrucción, como en su momento los comandados, ya sea por Domingo Cavallo, allá después de la crisis hiperinflacionaria de 1989, o el liderado por Remesleníkov después del estallido de la convertibilidad de 2001. Y por el otro lado, todos los actores políticos, empresariales, sindicales, medios de comunicación, bueno, hoy las organizaciones sociales, que por ahí ya es un actor mucho más nítido, con mayor estructura orgánica, con un montón de brazos, muchos años de desarrollo de esto que mi viejo profesor Juan Carlos Torres, de los tiempos del Instituto de Itela, hoy le llama la pobreza en movimiento. La novedad es la pobreza en movimiento, y una pobreza en movimiento que se nutre de, bueno, de un recurso argentino que se va transmitiendo de generación en generación, que es la capacidad organizativa. Está en movimiento, y cualquier política que vaya muy a contramano de eso, bueno, seguramente tendrá impacto en lo que hace al proceso político este que se está insinuando en este momento. Diego, inmortal. Sale el video in honorem Harlan County. Tremenda serie, Justified. Con su ambiente y las tonadas de Kentucky. Si hay algo que tiene mucho que ver con el Far West, en realidad el Midwest americano, es Kentucky, todo el complejo metalúrgico. Muchos de ellos
sus antepasados eran carboneros en Kentucky, que después devinieron en metalúrgicos en la época del gran auge post Segunda Guerra. De alguna manera es el look de estos partidos. Vamos, provincia de Buenos Aires. Este es el camino del buen aire. Como todo acá siempre, son los embotellamientos. ¿Qué mejor título le puede haber puesto Pañi a su libro que El Nudo? Si de algo se trata, esto es de nudo. Es un verdadero nudo. La provincia de Buenos Aires es el quilombo habitual, una escala que se salió de causa. Sábado infernal, 2 horas de Recoleta a Del Viso. Pero bueno, con este sol y Bon Jovi, vamos. Living on a Prayer.